En un desayuno informativo con los medios de comunicación, el alcalde de Campo de Criptana, Antonio Lucas Torres, junto con los concejales del equipo de Gobierno, ha hecho balance de lo que han sido estos seis primeros meses de legislatura y ha avanzado algunos de los proyectos que se van a acometer en 2016. Lucas Torres ha contestado a las preguntas de los periodistas, haciendo especial hincapié en que su proyecto político está en Campo de Criptana y no fuera del municipio, como lo posicionan algunos. Asimismo, ha asegurado que durante este tiempo el trabajo ha estado centrado en la consecución de nuevos proyectos a través del consenso con otras administraciones para hacer posible obras como las de la Carretera del Cristo y de Arenales, la puesta al marcha de una guardería rural nocturna, el desarrollo de escuela de catadores o la aprobación de un nuevo taller de empleo, entre otras cosas. Una labor que a partir de enero y con el nuevo presupuesto va a estar centrada en la atención a los ciudadanos y en el desarrollo de más proyectos. En otro orden de cosas, Antonio Lucas Torres ha recordado que los medios de comunicación, tal y como han venido haciendo, tienen que jugar un papel fundamental en el desarrollo y la promoción de los pueblos. El alcalde de Campo de Criptana apuesta por la comercialización, por la promoción de nuestro pueblo y lo hacemos directamente desde los medios de comunicación. Y quiero hoy lanzar una gran apuesta por los medios de comunicación que son esenciales. Y que mientras que otros políticos apuestan por rebajar los presupuestos en materia de comunicación, yo apuesto por ampliarla, por buscar colaboraciones y porque seamos inteligentes. La mejor forma de comercializar y de promocionar un pueblo es a través de los medios de comunicación. Así, y haciendo mención a la unidad editorial tras los pactos de la Moncloa, el alcalde ha señalado que ahora más que nunca es necesaria la unidad y el consenso de los medios de comunicación para sacar adelante aquello que nos une más que en aquello que nos separa. Quiero referirme a aquellos pactos de la Moncloa. Si aquellos pactos de la Moncloa en su día fueron importantes, no fue menos importante aquel editorial común. Yo creo que ese editorial común es en el que tenemos que trabajar. Yo creo que si es bueno que trabajemos eh, en aquello que nos une más que en aquello que nos separa, con el resto de grupos políticos, con el resto de la gran diversidad de ideas que, que conforman hoy por hoy el panorama político también en campo de Criptana, pues yo creo que es muy importante contar con los que dais eh, fuerza y dais vida a esa opinión política y social. Por último, Lucas Torres ha anunciado algunos cambios en las concejalías para repartir mejor el trabajo. Así, el primer teniente de alcalde y portavoz del Gobierno municipal, Manuel Carrasco, se desligará de las funciones relacionadas con el comercio y la promoción económica y Ana María Medina será la responsable de los medios de comunicación, mientras que Ana Mellado pasará a ocuparse de todo lo relacionado con servicios sociales.